Bueno, sigamos grabando. Ya hicimos lo que es el estado número uno. ¿Qué sigue ahora? El estado número dos. Sabemos que acá que trabaja el compresor, lo que hace acá el compresor es elevar la presión. Dice acá entropía constante, ¿no? Entonces acá digo lo siguiente. Estado número dos. Copio eso. Y lo pongo en la parte de acá. Estado dos. Y pongo, ¿no? ¿Qué tengo acá? ¿De cuánto es la presión 2? Presión 2 igual a presión 3, que es igual a 1400 kilopascales, ¿no? pongo acá lo que es estado 2. 1400 kilopascales. Si lo llevo esto acá a megapascales, equivale es a 1,4 megapascales. Entonces acá sabemos, por si acaso, que 1 kilopascal, bueno, 1000 kilopascales es igual a un megapascal, ¿no? Lo lleve acá que son megapascales. Después, ¿qué es lo que hago acá? Después lo que hago es colocar entropía 2 igual a entropía 1. ¿De cuánto es entropía 1? 0,92. A ver, creo que falta acá. Es sin la sala. Qué raro. Después voy a colocar lo que es entropía 2 igual a entropía 1, que vale este valor de acá. Y lo reemplazo justamente en la parte de acá. 0,92, es igual que entropía 1. Perfecto. Y nada más entro a la tabla A13 con presión y con entropía, ¿no? Entonces acá en la tabla A13 saquemos a 1,4 megapascales. Busco acá la tabla A13. A13. Acá. 0,14. Que le encuentro justamente por acá. 0,14. Ahora busco lo que es la entropía. ¿Qué entropía estoy buscando? Busco acá, entropía 0,9269, ¿no? 0,9269. Acá tengo lo que es el 0, a ver, pongamos esto acá de amarillo: 0,9724 y su entropía es igual. Ver, ¿Cuánto busco? 0, cuánto.

Sigo bajando hacia abajo. Y acá, ¿qué pillo? 1,4, que se encuentra en la parte de acá. No 0,14. Entonces acá busco lo que es 0,92. Por lo tanto, acá digo lo siguiente. Para esta entropía de acá, ¿de cuánto es su entalpía? Su entalpía es igual a 285,47. Ahora, lo siguiente. Para esta entropía de 0,97, ¿de cuánto es su entalpía? Su entalpía tiene un valor de, a ver, de 297,10. Esto acá lo voy a agarrar y lo voy a colocar en la diapositiva, ¿no? Así. Esa es la tabla A13. Pongamos acá la tabla A13 que se encuentra de esa forma acá. A 1,4. Más acá. Ya. ¿Qué estoy buscando acá? 0,92. ¿Dónde se encuentra 0,92? 0,92 se encuentra por la parte... Acá afuera. No se encuentra en la mitad. Se encuentra por la parte afuera. Entonces, ¿qué, qué sería acá esto? Sería una extrapolación. Ya no interpolación. Se encuentra por afuera, ¿no? Entonces acá... Voy a copiar esta parte de acá que estaba colocando. Comete interpolación porque se encuentra en la mitad. Lo que hago ahora es una extrapolación porque se encuentra afuera. Digo acá, extrapolación. Es una extrapolación. ¿Y qué pillo acá? 0,90. Esto acá, borremoslo todavía. 0,9389. ¿De cuánta es su entalpía? Su entalpía es 285,47. Abajo, 0,97. 33. ¿De cuánta es su entalpía? 297,10. ¿Y qué estoy buscando acá? 0,92691. ¿Esto acá cuánto es su entalpía? Vale, X. Entonces, hacia acá pongo el color rojo. Y con eso saquemos la extrapolación. Agarro mi calculadora, coloco. Primer paso, MODE. Segundo paso, STAT, opción 3. Tercer paso, A más BX, opción 2. Y pongo acá de color negro lo que se encuentra en negro: 0,9389. 0,9733. ¿La Y cuánto vale? O bueno, el tema acá de la X cuánto vale.

y esto se encuentra en qué unidad? Se encuentra en kilojoules sobre cada kilogramo. Es la entalpía 2 extrapolada, ¿no? Hasta acá, ¿alguna duda que tengan sobre esto? ¿Alguna pregunta? Entonces, sigamos por el estado número 3. Ya hice el 2, sigue el 3, después sigue el 4. ¿no? El estado 3 que tengo, presión 3 que es igual a presión 2, calidad 3 que es igual a 0. ¿no? Entonces, esto acá, copiemos similar y lo ponemos justamente en la parte acá. Estado 3, que es igual, presión 3, que es igual que presión 2. ¿Cuánta presión 2? 1400 kPa, ¿no? Entonces acá, reemplazo eso, calidad 3, que va a 0, entro a tabla A12 con la presión, saco entalpía 3, que es igual a entalpía líquida, ¿no? Voy acá a la tabla A12. Busco 1400. O sea acá borremos todo eso. Borrador. Borramos todo lo que estaba buscando en tabla. Y buscamos ahora lo que es. ¿Cuánto? Buscamos lo que es 1400, ¿no? Bueno, 1400. Entonces se encuentra dónde? Se encuentra eso. Justamente por la parte acá. Eh, ¿Dónde está? Marcador 1400. Sacamos su entalpía líquido. ¿Cuánto vale? Ental acá está lo que es entalpía líquido. Entalpía líquido tiene un valor de hacia abajo, hacia abajo, 127,22. Y después, esto acá es presión. Entonces acá, ponemos acá, esto acá. Y agarro mi, cal mi esto y lo voy a colocar en la diapositiva. Sacamos eso. Buscamos 1400. Marcamos con bueno, más hacia abajo. Ya. Halo ahí y ahora copiamos. Esto ponemos en la parte del grupo acá. Esto lo ponemos acá y esto hacia abajo. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Que la entalpía 3 es igual a qué? A la entalpía del líquido, ¿no? Que vale lo que es este valor acá. Hacia abajo. Esto acá que es un poco más grueso. Y la respuesta acá, ¿cuánto es la entalpía líquido? 127,22. La unidad es kilojoules sobre cada kilogramo, no Y tengo eso lo que es el estado 3. ¿Qué falta ahora? El estado 4. La presión 4 que es igual a la presión 1. Entonces, acá pongo lo que es de acá, esto, presión 4 igual a presión 1, igual a esto, igual a eso, y lo ponemos acá. Estado 4, presión 4 igual a presión 1. ¿Cuánto es presión 1? Presión 1 es igual a 400 kilopascales, ¿no? Hacia acá, no. Ustedes son la parte de acá. Entonces, acá usted va por la parte. No son grupo 8, ¿no? Qué raro, ¿cuál son ustedes? Grupo 7. Ya. Ah, ya estamos acá, estamos acá, sí. No, este, este no es de ustedes. Ustedes sería lo que es esto de acá. No tampoco. Bien, Muriel, ¿cuál estamos haciendo ustedes? Grupo 8. Grupo 8, no. Entonces acá no. Grupo 8. No, acá no. Era otro que estábamos haciendo. Este es el... ahí, Estamos acá. Ah, sí, perfecto. Sí, era eso, no? Estamos haciendo eso. Entonces acá sí. nos quedamos en la parte de acá. Sacamos eso. Y lo ponemos. Ya tengo este otro problema. Entonces acá saquemos lo que es más hoja en blanco. Y esto sigamos bajando hacia abajo. Todo esto acá, sin nada. Y pongamos acá. Ya. En sí, sigamos. Tengo acá lo que es estado 3, estado 4. Dijimos que presión 4 es igual a presión 1. ¿Cuánto es presión 1? 400 kilopascales. Pongo acá presión 1 que es igual a 400 kilopascales. Perfecto. La entalpía 4 es igual a entalpía 3. Esa es la función acá de la válvula. Eso trabaja en entalpía constante, ¿no? Entonces acá la entalpía 4, que es igual a entalpía 3, ¿cuánta entalpía 3? 127,22. Entonces acá reemplazo eso y sabemos que acá que la válvula es isentálpica. Entonces tengo acá lo que es el estado número 4, presión 4 y entalpía 4. Hasta acá alguna duda. Antes de seguir acá, lo que es el estado número 5. Esto acá, bajémoslo un poco más hacia abajo. Y hacemos el estado número 5. ¿Qué tenemos acá? Presión 5, que es igual a presión 8, que es igual a calidad igual a 0. Entonces acá pongo lo siguiente. Esto acá, esto acá. Y bueno estado 5, sabemos que presión 5, presión 5 es igual a presión 8 2, 4 ¿no? podemos que es igual a 8 y 5 ¿no? presión 8 y presión 5 presión 5 es igual a presión 8 que es igual a cuánto? equivale a 400 kilopascales entonces acá estoy a copiarlo y lo reemplazo acá Sé que la calidad 5 es igual a 0. Entonces, es líquido saturado, ¿no? Que sale por la parte de acá abajo del separador. Entonces, acá entro a tabla con lo que es A12. Saco la entalpía número 5, que es igual a entalpía de líquido. Y sacamos su orden. Esa tabla acá, voy a recopiarla acá. Y hagamos un cambio. Es 400, no 1400. Entonces, esto va... Hasta por acá. ya Y esto va a ir un poco más grande. Esto va a ir un poco más por acá. Ya. Queda ahí. Entonces acá, ¿qué hacemos? Acá lo que hacemos es marcar 400 kilopascales. Pongo acá. ¿Halo ahí? 400 kilopascales. Y para eso, ¿cuánto es su entalpía líquido? Así que acá pongamos de color amarillo entalpía líquida vale un valor de 63,94 entonces ¿qué, ¿qué es lo que hice? lo que hice acá fue eh, esto más recto entré con esa presión y saqué ese valor de ahí ¿no? Ya. y ahora la entalpía líquido es 63,94 ¿no? Entonces acá pongo lo que es un poco más grueso. Entalpía líquido 63,94. El estado número 5. ¿Qué sigue ahora? Salió acá la válvula. ¿Dónde entró? Acá a lo que es el evaporador. ¿Cómo trabaja acá la válvula? Entalpía constante. Sabemos que la presión 7 es igual a la presión 6, pero no tengo todavía la presión 7. Tengo solamente la T7, ¿no? Entonces acá lo que voy a hacer es colocar en estado número 6. Bueno, ahí y on, mucho. Acá copiamos. De esto de acá copiemos esto. Eso, eso, eso. Y reemplazamos acá. ve o sea, lo que es acá estado número 6. Y decimos que la presión 6 es igual a presión 7 presión 6 que es igual a presión 7 pero todavía no sé cuánto vale ese valor no sé cuánto vale esto lo que sí sé es que entalpía 6 es igual a entalpía 5 y entalpía 5 cuánto vale 63,94 esto pongo acá y esto todavía no lo pongo porque todavía no sé cuánto vale ¿no? esto acá no sé cuánto vale lo dejo así en blanco por lo tanto, acá, ¿qué sigue? Ir al estado número 7. Entonces acá digo lo siguiente. Estado 7, que acá, el evaporador, ¿qué bota acá? Vapor, saturado, ¿no? Entonces acá pongo lo siguiente. Esto, eso voy a copiarlo. Y lo pongo acá. Estado número 7. ¿Qué tengo acá, el estado 7? Tengo lo que es menos 32 grados centígrados, calidad igual a 1 menos 32 grados centígrados, calidad igual a 1. Esta es temperatura 7 y calidad igual a 7. Tabla A12, no, tabla A11. Y sacamos presión número 7, que es igual a presión de saturación, entalpía 7, que es igual a vapor, y entropía 7, que es igual a entropía del vapor, ¿no? Entonces acá reemplacemos. Voy a tabla con la menos 32. Menos 32, tabla 11. Acá tengo lo que es menos 32, ¿no? Justamente en la parte de T, pillo acá lo que es menos 32 que se encuentra acá. ¿Qué saco acá? Saco lo que es la presión. Saco aparte lo que es la entalpía del vapor. Entalpía del vapor. Y la entropía, el vapor, ¿no? Que es esta entropía acá. Ya. Por lo tanto, acá agarro esto acá. Marco todo esto acá. Agarro mi regla. Y selecciono toda esta fila. Entonces, acá marquemos y coloquemos tabla A11. Tabla A11. Y todo esto hacia acá. A menos 32, ¿cuánto es su presión? Presión 76,71 kilopascales, ¿no? Entalpía. Entalpía, vapor, ¿cuánto vale? Vale lo que es un valor de 230,91. Entropía, ¿cuánto vale? 0,95. 95,81,3. Y ese es el estado 7. Así que hasta acá, ¿alguna duda sobre esto? Y por si acaso, presión 7, ¿cuánto vale? Vale, 76,71. Entonces, recién acá pongo lo que es la presión 7, que vale lo que es ese valor de 1. presión 7 igual a presión 6, que ya la encontré en la parte de acá. ¿Alguna duda sobre esto? Para seguir, ya. Entonces, sigamos por el último estado. ¿Qué sigue acá? El estado 8, la salida del compresor. Por lo tanto, acá el estado 8 sería acá lo que es, a ver, esto de acá, copiemos acá y reemplazamos acá. Estado número 8 que tengo acá. La presión 8 es igual a presión 5, que es igual a cuánto? Presión 5 al separador, que es igual a 1, 4. Entonces acá pongo lo que es presión 5. Presión 5, presión 5. Igual a presión 8, que es igual a 400 kilopascales. Entonces, acá reemplazo eso. Presión 8, que es igual a presión 5, que es igual a 400 kilopascales. ¿Y qué más se aparta? El compresor trabaja de forma isentrópica. Entropía 8, igual a entropía 7. Entonces, acá, entropía 7, esto voy a copiarlo y lo reemplazo acá. Digo acá entropía 8 que es igual a entropía 7 porque es isentrópica. Y ahora de esto, ¿qué es lo que hago? Voy a tabla A13 con presión y con entalpía, ¿no? Pero antes debo convertir de kilopascales a megapascales. ¿Qué teníamos acá? Un megapascal equivale a cuánto? A 1000 kilopascales, ¿no? Por lo tanto, acá es igual a ¿cuánto? A 0,4 megapascales, ¿no? Y por lo tanto, acá, ¿qué es lo que digo? La entalpía 8, que es igual a cuánto. Es igual. Y acá hacemos lo que es la la, no, la interpolación, digamos. ¿no? 0,4 megapascales. Tabla A13. A13 que se encuentra por la parte acá. Busquemos 0,4 megapascales. Acá está tabla 13. Y busco que es 0,4 megapascales. ¿no? Muy bien. ¿Qué más busco aparte? La entropía. ¿La entropía cuánto vale? 0,9581. Así que acá, ¿cuánto pongo esto eso acá? 0,9581. 0,95. Tengo 0,93. ¿Y su entalpía cuánto vale? Su entalpía tiene un valor de 256,58. Entonces acá tengo aparte lo que es otro valor de. 0,9628 y su entalpía cuánto vale 265,86. Agarro esto a lo que es en la diapositiva. Voy a colocarlo. Colocamos eso y colocamos acá en la diapositiva. Hacia acá. Hacia acá y hacia acá. Perfecto. ¿Qué decimos ahora? La interpolación de 0,95. ¿Dónde se encuentra? Justamente acá, en esta mitad de acá. Se encuentra en ese rango. Así que acá sería lo que es un poco más grueso. Y saquemos. Hago lo que es interpolación de entropía con entalpía. Así que acá pongo lo que es interpolación. Acá pongo lo que es interpolación. Interpolamos ese valor de la mitad. que tengo acá? 0,9305. ¿De cuánto es entalpía? 256,58, ¿no? Abajo, ¿qué tengo acá? 0,9628. 0, Su entalpía, 265,86. ¿Qué quiero encontrar? 0,95813, eso para mí, ¿cuánto vale? Vale X. Entonces, esto pongo el color rojo, y coloco la calculadora lo que es lo siguiente, opción mode, opción 3, stat, opción 2, A más BX, en la parte X pongo acá la entropía de negro, 0,9305, 0,9628. En, entropía, en entalpía, lo de negro, 256,58, 265,86. Después, botón AC. ¿Qué quiere encontrar? 0,95813. Apreto Shift, aprieto 1, 5, 5, y lo que es igual, 264,518. 264,518. Y de esa forma encontré acá lo que es la entalpía 8. A partir de acá solamente es pura fórmula. Ya encontré todo lo que son los estados, ¿no? Hice los ocho estados, ¿no? Que teníamos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? Antes de continuar por el inciso A o hacer lo que es el tema de coeficiente y potencia y demás. Ya. Entonces nos falta lo siguiente. Debo encontrar, primer paso, debo encontrar acá lo que es el flujo mágico. Tengo acá el flujo mágico de De alta, ¿no? ¿Qué falta ahora? El flujo mágico de baja, ¿no? ¿Cómo encuentro eso? Eh, para eso hago lo que es un balance de energía, ¿no? Entonces, bueno, ya, comencemos acá. Balance de energía, flujo mágico tendría, tendría, ya. Acá. Aplico lo que es la primera ley del SAF para onda. Primero voy a recortar esta acá para que se vea mejor. ¿no? A ver, esto acá. Recortémoslo por acá. Así. Ya. Esto ahí. Y esto acá. Pongámoslo. Bueno, para que sea se mejor así. Coloquemos. Esto es. Esto, eso. Esto, 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 no, esto no lo ven no tampoco. Entonces, esto acá lo voy a copiar. Voy a copiarlo justamente acá. Y en foto. Ya, ahora sí, esto acá hacia acá y va de esta forma, ¿no? Que le falta acá, le falta la dirección, que esto apunta hacia arriba. Y ¿qué más aparte? Aparte de esto, la dirección no, esta dirección acá, que esto apunta a este costado acá. A este costado. Que es la entrada. Esta punta acá. ¿Qué más ahora? Lo que hago aparte es. Es la entrada acá. La salida acá. Ya. Entonces acá ponemos eso. Acá está entrando. Por esta parte. Está entrando. Esto de es color un poco más grueso. De color negro. Bueno grosor de 3 y color negro y está saliendo por la parte de acá ya entonces acá falta lo que es esto acá ya esto acá más o menos ya halo ahí y después hacia abajo no Hacia acá y qué falta ahora los estados ¿no? qué entró por acá acá está lo que es estado número uno muy bien esto acá estado número uno voy a copiar acá lo que es estado uno entró uno por acá y qué entró por acá por acá entró lo que es bueno acá está lo que es estado cuatro estado uno estado cuatro Abajo 5, a la entrada 8. 5, 8, ¿no? Entonces acá pongo lo que es, eh, a este costado, 5, y a este costado lo que es 8. 5 y 8. 5, 8. Muy bien. Ahora todo esto acá lo voy a colocar más hacia acá. ¿Ya? Aplico acá lo que es la primera ley de que la primera ley del SAEF. ¿en dónde? Dentro del separador, ¿no? Por lo tanto, acá ponemos, Donde está? en Acá. Esto, que es la primera ley, sería esta fórmula acá. O sea, esto, y ahora sí, acá. Primera ley del SAEF. para acá, para el separador. Comencemos a expresar. Primeramente, el separador es adiabático. No tiene lo que es el tema de calor. El separador tampoco tiene lo que es potencia, porque no tiene lo que es, no es turbina, ni compresor, ni bomba. El separador no hay velocidad, energía cinética. ¿Cuánto vale? Cero en la salida, cero en la entrada. El separador tampoco tiene lo que es altura de entrada ni salida. Así que cero en potencial de salida, cero en potencial de entrada. ¿no? ¿Y qué más aparta? Acá hacemos lo que es un balance de masa, ¿no? Así que acá copiemos esto acá por si acaso, este balance de masa y ponemos acá. En el balance acá de masa qué tengo? El flujo másico 1 es igual al flujo másico 4. Entonces acá pongo lo que es flujo másico 1 que es igual a flujo másico 4 que es igual bueno. Acá ponemos lo que es eso. Entonces acá Ponemos lo siguiente, flujo másico 1, que entró por acá arriba, salió al condensador, condensó, pasó a la válvula, entró de vuelta acá, de forma cíclica, ¿no? Esto acá, flujo másico 1, igual a flujo másico 4, que es igual a qué? ¿Cuánto valía eso? Que es igual, Me da acá lo que es, este acá es el compresor de alta, y ya me da el flujo másico que va a ir por todo el ciclo, de arriba. Vale, por todo el ciclo de arriba, ¿cuánto vale? 2 kilogramos de cada segundo, ¿no? O sea, acá lo que es, es igual al flujo másico del compresor de alta, ¿no? es igual al flujo másico del compresor de alta con acá lo que es la compresión o compresor de alta que es igual a 2 kilogramos de cada segundo ya ya tengo eso ¿Eso va a dónde? Va por todo el flujo de arriba, ¿no? Por, por toda la parte de arriba. Ahora, ¿qué más coloco acá? En la parte de abajo. El flujo másico 5. Flujo másico 5. Es igual a flujo másico 8. Que va por la compresión de dónde? Por la compresión de, de baja, ¿no? Es decir, por acá abajo, como le decía, por acá arriba circula 2 dos, dos kilogramos. Fuerza, doctoramos el KC1. Por acá abajo circula otro flujo másico. que es para la compresión de, de baja, ¿no? Va acá vuelve de forma cíclica. Entonces acá decimos que es igual al flujo másico de la compresión de baja, ¿no? De la compresión de baja. Y esto no sé cuánto vale. Así que esto acá es mi incógnita. Color rojo, ¿no? ¿Acá qué me queda? Acá lo que me queda es... Eh, lo siguiente, sumatoria de flujo mágico por entalpía de salida menos de entrada por entalpía de entrada, ¿no? Para eso voy a copiar más o menos de esto acá y esto acá, esto y eso. Y de acá comencemos poco a poco a cambiarlo. Tengo que la sumatoria de flujo másico que sale por entalpía que sale es igual a la sumatoria de flujo másico que entra por entalpía que entra. ¿Qué sale? Sale 1 y sale qué más? Sale 5, ¿no? Sale 1 y 5. Pongo acá entalpía 1, flujo másico 1 por entalpía 1, flujo másico 5 por entalpía 5, ¿no? Sale 1, sale 5. Perfecto. ¿Qué es lo que entra? Entra 8, entra 4. Flujo másico 8 por entalpía 4. Flujo másico 4 por entalpía 4. Y me queda esa forma, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Voy a introducir. Es eh, decir acá, esto acá va a seguir tal cual hacia acá ponemos. Esto acá continúa. Esto acá desaparece. Flujo másico 1, que es igual. Flujo másico 1 es igual al flujo másico de la compresión de qué? De alta, ¿no? Es igual a esta compresión. Y flujo másico 5 que es igual a la compresión de qué? De baja, ¿no? La que no tengo. Dice la fórmula acá, menos. Pongo acá lo que es menos flujo másico 8 por entalpía 8. Entonces acá el flujo másico 8 que es igual al flujo másico de la compresión de qué? De baja, ¿no? Dice acá menos por más es menos, ¿no? Ponga lo que es menos flujo másico 4 por entalpía 4. ¿A cuánto el flujo másico 4? Flujo másico de la compresión de alta, ¿no? Me queda acá ¿Esto es igual a qué? A cero. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda antes de seguir aplicando, antes de seguir acá despejando? ¿Está todo claro o qué parte acá no le entienden? ¿no? Ya, entonces acá sigamos, ¿no? De acá seguimos y ahora sí, colocamos, ¿no? ¿Qué colocamos acá? Todo lo que se encuentra acá, esto que está con negativo, ¿cómo pasó a este lado acá? Bueno, esto acá es esto negativo va a pasar a este costado acá, al cero, con símbolo positivo, ¿no? Muy bien. Ahora, esto que está con símbolo positivo, ¿cómo pasa al otro lado? Con símbolo negativo, ¿no? Me queda así. Acá, ¿qué es lo que hago? Acá lo que hago es factorizar. ¿no? Ya tengo eso. Factorizo, ¿no? Digo, flujo másico de la compresión de baja es igual a qué? Acá factorizo. ¿Y qué me queda? Entalpía 5 menos entalpía 8. Menos entalpía 8. Y acá, en la de baja, ¿qué me queda? Me queda acá lo que es... A ver, hacia acá. Esto. Y me, esto acá se borra. Me queda entalpía 4 menos entalpía 1. De acá, esto que está acá multiplicando, ¿cómo pasa este lado acá? Pasa a dividir, ¿no? Entonces acá decimos lo mismo. Flujo másico de la compresión de baja. Todo esto acá que está este, multiplicando pasa abajo a dividir, ¿no? Entonces acá, esto acá, ¿no? Esto acá es fracción, pasó acá a dividir, y todo esto acá subió arriba a multiplicar, ¿no? Ya, qué es esto así. Reemplazamos los datos y tengo el flujo máximo de la compresión de baja, ¿no? ¿Cuánto vale acá la compresión de alta? 2 kilogramos sobre cada segundo. ¿Cuánto cabe vale lo que es entalpía número 4? Entalpía 4 tiene un valor de. Entalpía 4, 4, 4. 127,22. Muy bien. Hacia acá. 127,22. Menos entalpía 1. ¿Cuánto entalpía 1? Entalpía 1 tiene un valor de. 255,55. Entonces acá lo que es este valor de acá. Y acá cierro paréntesis, ¿no? La unidad es kilojoules sobre cada kilogramo acá. No, hacia acá no, o hacia acá. Kilojoules sobre cada kilogramo. ¿Qué sigue abajo? Entalpía 5 menos 4. Entalpía 5 cuánto vale? Entalpía 5 63,94. ¿Y entalpía 8 cuánto vale? Entalpía 8 tiene un valor de entalpía 8, entalpía 8, 264,518. Entonces acá, y su unidad, kilojoules de cada kilogramo. Y acá simplificamos: kilojoules el kilogramo, kilojoules de cada kilogramo. ¿Qué me queda? Lujo másico de la compresión de baja, ¿no? Entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? Entonces acá reemplazamos y calculamos su valor, ¿no? Entonces acá la calculadora, digo lo que es 2, bueno, está acá en eso, formateo, Shift 9, 1, perdón, Shift, Shift 9, qué raro, ¿no? ¿no? Shift 1, no quiere formatearse, ¿no? Era Shift, era. Pues el punto es que ustedes metan a la calculadora, ¿no? Ya no sé por qué no quiere formatearse, ¿no? Ah, ya, ahora sí. Igual a C. Metemos a la calculadora. 2 multiplicado por. Eh, no, arriba. 2 multiplicado por paréntesis. 127,22 menos 255,55 abajo. Lo que es. 63,94 menos 264,518. Y bueno, ese es el flujo másico de la compresión de baja. 1,2796. 1,2796. Y la unidad es kilogramos sobre cada segundo. Hasta acá alguna duda que tengan antes de continuar. Está claro cómo sacamos la, el flujo másico de la compresión de baja.